Me llamo Lennart Lovén, soy sueco, nací cerca de la ciudad de Landskrona, en el sur de Suecia. Llevo casi medio siglo en la isla de Gran Canaria y prácticamente toda mi vida profesional lo he desarrollado en Galdar, en la comarca del noroeste de Gran Canaria. Estamos en el yacimiento arqueológico de la Cueva Pintada de Galdar, que es una maravilla. Cuando yo vine a vivir en Galdar, esto estaba cubierto por plataneras. Lo que se ve abajo son restos de las casas, de las viviendas de ese poblado, que hay restos aquí desde el siglo VIII, o sea que esto tiene más de 1000 años. Hemos llegado a la Cueva Pintada, que es la joya de la corona de la arqueología aquí en Galdar. Esta zona ya es del siglo XII, o sea que tiene más de 900 años esta pintura, la Cueva Pintada. Esta era la sede de los reyes, bueno, de la zona. Vine a Canarias en el año 1965. Trabajando con una empresa inglesa. Previamente había trabajado en Inglaterra un año y poco estudiando floricultura. Luego me fui a Estados Unidos, estuve un año y medio trabajando y aprendiendo sobre todo de claveles. Y en Estados Unidos pues llegué al final, hasta incluso intentaron reclutarme para la guerra de Vietnam, cosa que no me apetecía de lo más mínimo. Había conocido un coronel retirado que me libró de la obligación de ir y pude enganchar con una oferta que me había hecho mi antigua empresa inglesa para venir a Canarias, y vine con los ojos cerrados. Pasa, Perico, ¿cómo estás, hombre? Bien, ¿qué? Pues yo muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Tu hermano Manolo? Bien, bien. Ah, me alegro mucho. Nosotros trabajamos juntos durante muchos años. Aquí vamos a saludar a unos amigos desde que estuve en Galdar, que llegué aquí arriba, y aquí están esperándome para tomar un refresco con nosotros. Fernando, ¿cómo estás, mi niño? Muy bien. Me alegro de verte. Bueno. Pepe, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bien. Manolo, hombre. Son 50 años ahora mismo, contra, ¿eh? Aquello era tan intenso, la falta de agua que había en aquellos años antes de venir la potabilizadora y esto. Aquí vivíamos del agua y pendiente del agua siempre. Fue una crisis que tuvimos de agua en aquellos años, entre usted y yo me vine abajo, lloraba como un niño, y usted me echó un cabo, me llevó a Holanda 5 días para que me curara. Eso no se me olvida jamás. ¿Y te curaste? Sí, me curé. Ah, bueno, pues bien, bien empleado el tiempo. No, eso no pago nunca. Vale, hombre. Quiero hablarles de Antonio Padrón, el pintor más famoso que hemos tenido en Galdar. Estamos en su casa museo. Antonio Padrón murió más o menos al año de yo llegar a vivir en Galdar, y me acuerdo del gran revuelo que se armó, porque era una persona súper conocida. Y entonces yo creo que estaba haciendo una obra que se quedó inacabada. César, ¿tú puedes contarlo? Un presentimiento de su muerte, precisamente el 8 de mayo de 1968, estaba precisamente pintando este cuadro, y por eso siempre he sabido como un presentimiento que ese entorno tenía alguna forma de intuir su prematura muerte. Mi amigo Ingemar, que trabajó conmigo hace un montón de años en la isla y ahora tiene su propio invernadero de hace muchos años, y se dedica a la planta de jardín y un montón de cosas que evidentemente aprendió conmigo, ¿no? Aquí, desde siempre, pues la gente, para diferenciarnos, puede ser en el sueco grande y el sueco chico, y evidentemente hay una diferencia de estatura, pero de grandeza ninguna diferencia. Es un poco mayor que yo. Y ah, ¿un poco? Es un poco, sí, vale, sí. Vale. Nosotros empezamos en el mundo de los invernaderos y las flores por nuestros padres, porque tanto Ingemar como yo procedemos de pequeños empresarios de invernaderos en Suecia.
Yo suelo decirle a la gente en broma, yo caí de la cuna en un parterre de flores. Los canarios somos los que trabajamos. Antes, 3 meses con el señor López y con el señor Anderson, llevo ya casi 20 años. Y muy bien, de vez en cuando tienen que sacar un poquito lo de jefe fuerte, si no, la gente se lo vacilan un poco. Fíjense los geranios, que nosotros trajimos los cultivos de exportación de geranio en el año 75, pues, y la gente no le daba importancia ninguna porque crecían en la orilla de la carretera y nadie pensaba que eso podría ser un artículo de exportación. Y llegaron a ver en Galdar pues más de 500 puestos de trabajo dedicados solamente al cultivo de geranio. ¿Esto qué es? Ah, esto es la piedra. Esto es para romper la piedra del riñón. Ah, la piedra del riñón. Esta es la casa de mi hija, que nos está esperando con su familia. Creo que está mi mujer también. Chicos. Hola, Cristina. Hola. Le presento a mi hija. ¿Cómo estás? Hola. ¿Viniste a verlo? Claro que he venido a verte. ¿Qué pasa, Jessica? Sara y Alberto, mis nietos, nuestros nietos, porque también cuenta mi mujer. Esta es la señorita que conocí, la llegué un domingo y el lunes la vi por primera vez. Me ha aguantado 45 años ahora mismo, ¿verdad, Yolanda? Sí. Sí, pues. La primera vez que le vi fue una sorpresa, y si tú lo vieras, que tenía un sombrero muy grande y una camisa de cuadro. En esa época era lo muy normal, muy natural, que a los 10 meses ya se tuviera un hijo, por lo menos al año. Y nosotros, bueno, pues teníamos otra idea de la vida, y estuvimos 3 años antes de nacer Cristina, y me llegaban a pasarme una tajatita, así, mira, este médico es muy bueno, porque la gente pensaba que teníamos un problema de poder concebir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Fue su preferido. ¿Qué pasó? Eso, mira, ella va donde sabe que hay amigos. Para mí, esta es una de las cosas que me ha causado un orgullo enorme, que en el año 99 fue concedido la medalla de mérito agrario por el ministro de Agricultura, y como extranjero, que lo era cuando vine, pues sí, me siento muy orgulloso de haber recibido una distinción por mi trabajo, la labor que hemos realizado aquí en Galdar, y esto ha sido, bueno, un premio estupendo. Subíamos la montaña de Galdar para mirar para Tenerife en las noches aquellas de transparentes que se dan en invierno, y que hemos estado juntos todos estos años, Yolanda, ¿eh? I'll always be waiting here for you. I will always stand here holding dandelions and chocolate for you. Para mí Canarias ha sido todo. He podido desarrollar mi profesión aquí en un clima envidiable. Me siento como uno más, y con un enorme orgullo de que me hayan aceptado en esta tierra tan generosamente como han hecho.